Mira, mamá, ¿cómo le hace él? Ok, muy bien, ya. Ya ves, mamá, ya lo quebró. Ahora, cuidado, tajada ahí, cuidado. Así se hace, mamá. Hola, amigas, buenas noches. Estamos aquí en el cuarto, Leo y yo. Es viernes. ¡Woo! Y el pollo está a punto de ensayar con el grupo ahí en la sala. Pero yo le voy a decir que se vayan, amigas. Yo no quiero música aquí. Le voy a decir que no ensayen aquí. Vamos, amigas. Le voy a decir que se vayan. Yo no quiero música aquí. No. Te voy a pegar. No me pegues. Me dices que no, pero no me pegues. No decir que se vayan. Amigas, buenos días. Voy a hacer de desayunar. Voy a hacer pancakes. Y luego mi mamá hizo unas papas ayer anoche. Aunque no se miren muy apetecibles aquí. Pero están bien buenas. Y con frijolitos y huevo. Así que pancakes, frijolitos, papas y huevo. Hoy es sábado y estamos aquí en la casa. Nomás al rato vamos a llevar al Ángel con su papá. Y no sé qué más vamos a hacer. Ay, disculpen las lagañas, me acabo de levantar y no me lavé la cara. Pero bueno, que amigas, nos vemos al ratín. Hey, amigas, buenas tardes. Voy a hacer de comer. Acabo de salir de bañar, ya limpié toda la casa. Bueno, lo único que me falta es guardar ropa que lavé. Y también todavía estoy lavando. Y me falta mapear, no mapeado. Pero bueno, voy a hacer comidas, voy a hacer de la carne, de las papas de ayer que hizo mi mamá, que les di que hizo anoche papas con chile, tomate y cebolla. A esas papas les voy a revolver carne y voy a hacer una salsita y se las voy a revolver. Y con frijolitos. Sí, que eso voy a hacer ahorita, amigas. Y miren, me regaló mi suegra para las bolsas de plástico. Con unas bolsas de plástico y ahí lo puse. Ok, déjenme, pongo a hacer de comer, pues. Se me antojaba para ponerle elotito, pero no tengo elote. Pues ya lo probé, está bien bueno. Vamos en camino a dejar a Ángel. Ya se durmió. Hola, amigas, buenas noches. Estamos aquí en la casa de Leo y hoy, miren, está arriba del sillón. Tengo que prender la luz porque se ve bien oscuro. Venimos de dejar a Ángel y Pollo nos pasó a dejar aquí en la casa porque iba a ir a firmar contrato de los muchachos, o sea, de príncipes. Y el Leo estaba dormido, le dije que mejor nos dejara aquí. Así que nos dejó y Leo ahí está. Ah, miren arriba, dile hola a las amigas. Dile hola, amigas. Dile, ya me voy a cortar el pelo mañana. ¿Quién sabe qué dijo? Pero bueno, está viendo Barney él y yo estoy viendo unas vlogs. Acabo de ver a Diana y su familia y ahorita me voy a poner a ver otras, a ver a cuáles me encuentro. Quiero ver a Cari porque no la he visto desde que está embarazada, no he visto sus vlogs. No sé, ya tiene mucho que no veo sus vlogs. Quiero ver cómo va la pancita y todo. Y luego también, a ver a quién más me pongo a ver. Saludos, amigas. Miren, amigas, están arriba del sillón Sam y Leo. Ya le dije que tengan cuidado para que no se caigan. ¿Me da, papi? Te dijo que tengas cuidado, mugroso. ¿Te dije o no? Miren qué bonito está mi chiquito lindo. Miren qué bonito de él. Miren. Miren mi mocoso. Y su Tom y Leo. ¿Cómo se llama él? Tom. ¿Cuántos años tiene? ¿Dos? Ok, dile bye, amigas. Bye, amigas. Acabo de hacer arroz con leche con Leo. No sé si ya les había dicho que iba a hacer arroz con leche. A ver, díganme ustedes algo. Cuando le sale nata, ¿verdad? Al arroz con leche o a lo que estén haciendo que lleve leche. ¿Le quitan la nata o está bien comérsela? O depende a la gente que le guste y a la gente que no le gusta. A ver si me pueden explicar, por favor. Bueno, déjenles enseño mi arrocito con leche. Aquí está,
mi arrocito con leche. Y esa es la natita, iré que les digo. Es todo eso. Pero bueno, se mira bien rico, ¿verdad? Así está. ¿Ustedes se lo comen solo así el arroz con leche o se lo comen con pan? Bueno, esperando al pollo porque fue a firmar un contrato y agarrarle pañales a Leo. Amigas, feliz domingo. Está Pollo y Leo. Y Pollo fue a traer tacos. Acaba de llegar con los tacos. Pero Leo quiso hamburguesa. Digo que quiero que veamos la movie de 50 Shades of Grey. Porque no la he visto, pero quiero ir a ver la nueva. Pero para agarrarle la onda a la nueva, yo creo que tengo que ver la vieja. Ay, sorry. Bueno, pues amigas, dejen como. Comemos. Estos son los míos, amigas y amigos. Esto es de asada, tripa, asada y cabeza. Pedí uno de cabeza. A ver qué tal. Y me le pongo limoncito y sal. Buenos días, amigas y amigos. Aquí voy a dejar al Ángel a la escuela. Es lunes. Déjenle bajo al radio. Ok. Ya me voy a trabajar. Últimamente no me he pintado para irme a trabajar. Estoy dejando descansar la cara. Como a veces me pongo como el rímel y los labios y la ceja. Ay, no. ¿Quién se apiada de mi ceja? Bueno, amigas. Al workeo. Me duele la panza. Ay, pelito me cargo ahora. Aquí anda Leo. Leo, ¿cómo estás? ¿Bien? Aquí anda, andamos aquí, por fin. ¡Hasta para acá! Está lloviendo, hasta para acá. Se llegó el día en que van a reparar la ven, ahí está afuera. Se la está llevando la grúa. Se la va a llevar a un taller mecánico. Y pues bueno, vamos a. Por fin, gracias a Dios, dicen que no hay fecha, que no se llegue ni día, que no se cumpla. Entonces, pues ya sí, le llegó el día que le den una reparación a la pobrecilla. Métete para acá. Tráete el carro para acá. ¡Córrele! ¡Agárralo! ¡Súbete! ¡Mételo! No hace caso. ¿No hace caso? Sí. Ay, ay, ay. Bueno, nosotros ya nos vamos para adentro porque está lloviendo, está haciendo mucho frío. Ya me ando roncando. Y bueno, ahí estamos. Saludos. Ahí están llevando ya la minivan. Como pueden notar. Buenos días, amigas, acabo de hacer esta salsita, nomás es de tomate, chile, serranos y un ajo y sal. Yami, yami. Lo que voy a hacer de desayunar es, voy a hacer spam con huevo y con la salsita. Es lo que voy a desayunar. Pollo no quiere esto, a él no le gusta el spam, no le gusta el winnie con huevo, no le gusta la bolonia con huevo, ni el jamón con huevo, así que... Pues él no va a comer de esto. Él sí va a hacer, creo que, unos tacos de pollo. ¿Qué? Tu papá lo agarró, se me hace. ¿O tú lo agarraste? No, tu papá se me hace que lo agarró. No, ese que está en el cuarto de Agüita. Él se lo llevó, yo creo. Mi mamá lo acaba de traer y lo puso por aquí. Se lo llevó él. ¡Ve por él! Está en el cuarto. Estoy haciendo. Frijolitos. Y hoy no fui a trabajar porque tengo que ir al B&B a cambiar el carro
De nombre, de hecho hace ratito fui, nomás que dejamos el título aquí en la casa. Perdimos unos 20 minutos nomás. Pero lo bueno que... Pero lo bueno que alcanzamos a no perder tanto tiempo y a ver si no hay mucha gente al ratito que volvamos. Bueno, dejen, hago desayunar de volada. Hola, amigas, estoy haciendo spaghetti. Aquí ya tengo la carnita con la salsita del spaghetti. Y luego acá se está haciendo el spaghetti. Y a falta de garlic bread, pan de ajo, pan con mantequilla. Sale, buenas tardes. Aquí estamos ya lo que es segundo día de esta semana, de febrero. Wow, qué pronto ya nos quemamos un mes y una semana. Estamos hoy día 7, séptimo día, una semana. Aquí vamos a echarnos un espagueti. Pueden notar, ahí está el espagueti, el salumito y mi garlic bread. Ah, cabrón. Se supone que el garlic es así o es... O es en tipo crema. Pues a ver qué tal me sabe. Está medio. Se ve que se me va a atorar aquí, pero bueno, ahí está. Y por supuesto, mi soda favorita que no puede faltar: Cherry Dr. Pepper. Estamos dando promoción, pero bueno. Y aquí estamos, vamos a comer. Hasta luego. Hey, amigas, tengo un ratito que llegué de trabajar. Y me voy a hacer unos sándwiches porque tengo hambre. Ahí está Leo. Leo, saluda. ¡Saluda! Ok, le voy a quitar los dulces, amigas. Ok. Voy a hacer unos sándwiches, así que vénganse a prepararlos conmigo. ¿Qué, Umi? Estoy grabando, estoy blogueando. Vamos si se sabes. Diles. Vamos si se sabes. Vamos a hacer sándwich, amigas. Mayonesa. Mayonesa. Diles, mayonesa primero, amigas. Mayonesa para la vista. Dile, hay mucha gente que le pone crema a sus sándwiches. Pero nosotros no. A nosotros no. Nosotros le ponemos mayonesa. Papá no. A papá no. ¿Quién está hablando de tu papá? Nadie está hablando de tu papá ahorita. Siempre hablas de tu papá. Lo vamos a hacer de bolonia porque a nosotros nos gusta más la bolonia. Espérate. Pónsela a tu sándwich. Ok, ahí está. Sándwich de Leo. Ten. ¿Sabes? ¿Está bueno? Mm. Y yummy, yummy.
qué? Ahora me voy a hacer el mío, amigas. Mayonesa. A mí me gusta con mayonesa. Me gusta con tomate, lechuga. Sí, ponle mi bolonia ahí, please. ¿Te ayudo? No, no me dolas. Ay, tus manos bien limpias, mi amor. Gracias. Gracias, Leo. ¿Seguro que no quieres tomate? No, no, no. Yo todavía le voy a poner tomate al mío. Y le chupo. No, no, no. Deja ahí. Come con la boca cerrada. Ponla otra aquí, bolonia. Pon otra bolonia ahí. No, bolonia, no mayonesa. Bolonia. Esto es bolonia. ¿La bolonia? Uh-huh. Pon la otra. Ay, bien limpiecita tus manos, mi amor. No, mayonesa ya. A este lo voy a poner yo, mayonesa. Yo, porque tú le vas a poner mucha. ¿Te acuerdas cuando estabas cantando anoche? Cántame una canción, please. Vamos a cantar. Y pasaste y te vi y pensé. A ver, una neta, guárdala. Ok, amigas, así están quedando los sándwiches. Así están quedando hasta ahorita. Ups, falta la lechuga, pero la tengo que lavar. A mí no me gusta con cebolla, ni con mostaza, ni con ketchup los sándwiches. Sé que a mucha gente sí, pero a mí me gustan así nomás. Con lechuga, tomate, bolonia, mayonesa. Y también me gustan con jamón, pero me gustan más de bolonia. No sé ustedes, pero a mí me gusta quitarle como dos capas de lechuga. Y esta más estaba media sucia. Y esto es lo que me voy a jambar. ¿Me voy a jambar esto, Leo? ¿Te vas a jambar? Sí. ¿No? Me lo voy a jambar. ¿Está bueno tu sándwich? Dile a tus amigas que está delicioso. Diles, está delicioso, amigas. Diles, delicioso. Delicious. Amigas, aquí está el resultado final. Ahí está. Diles, al rato nos vemos, amigas. Porque este niño ocupa shower, nomás que su papá no lo baña. Si está frío, no lo baña. Si estornuda una vez, no lo baña. Si tose una vez, no lo baña. Y a mí sí me gusta bañar. Así que ahora ya le toca baño. Y mañana, si Dios quiere, le vamos a ir a cortar el pelo a él y a Ángel. Dile sola. ¿Qué es eso, medicina? Sí, tomo medicina. ¿Ya te la tomaste? Sí. Ok. Dale, bueno, ya agua ya no. Nomás, bátelo bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué es eso? ¿Eso para qué es? ¿Qué estás haciendo? Yo quiero tu comida. ¿Tu comida? No, sí, sí, ya para yo. Oh, pancakes, oh, ok. ¿Ya casi están? Ok. Toma. ¿Qué te enseño? Lleva otra mano, con esta mano. Lleva un poquito. Me dices aquí. Muy bien, acércalo aquí. Así déjalo. Así dale vuelta. Así. No, así nomás, así. Muy bien, lo regresamos para atrás.
Ahora, vamos a ver. Vamos a ver, ahí mira que huevo. El huevo ahorita no, tenemos que hacer el pancake. Mira tu pancake que hiciste. ¿Tú hiciste este pancake? ¡Tú! ¡Mira! ¿Qué hiciste? El huevo no, ahorita no. El huevo lo vamos a hacer en esta olla, burro. En esta olla es para los pancakes. ¡Toma mi pancake! Llévatelo a la mesa, dame huevo, dame huevo. Para ponerlo acá arriba, porque si no se quiebra. Toma, llévatelo allá. Si tú hubieras dicho verdad, no me hubiera enamorado tan en ese lugar. Tú eres el todo tengo que curar. ¡Bravo, bravo! Aquí venimos caminando, venimos a caminar poquito. Sí, y aquí vamos caminando. Y ya dile bye al señor. Bye. Mi hijo bye, tu amigo, ¿verdad? Sí, mi hijo bye. ¿Es tu amigo? Sí. Órale, póntelo porque está haciendo frío. Ok, mamá. Mamá, ahora te vamos por ti. Vamos por ti. Buenos días, amigas. Venimos aquí a comer Mongolian Barbecue, como siempre. Bueno, comemos siempre Mongolian Barbecue o comemos chilis. ¿O qué? ¿Qué otra parte es donde siempre vamos? Son los que más nos gustan. Ajá, es lo que más comemos. Mongolian o chilis. Fuimos a dos veces al Spaghetti Factory últimamente. Bueno, vamos a comer porque tenemos hambre, no hemos comido. Y ahorita a cortarles el pelo a ellos y después. No. A llevar al ángel con su papá. No, ese niño que está ahí le echó dulces a su comida y dice que muy bueno el cabrón. Nos acompaña Julián, vinieron el Julián y la Arlín, mi hermana. ¿Cómo estás, Julián? ¿Estás dormido? A mí, a la cama aquí. Say cheese, mamá. También se lo cortó. Y Leo. Ok. Vámonos. Iban a jugar de estas cosas, pero ya mejor no quieren. Put your sweater on. I can't believe it, mommy. Now my head feels really cold. Yeah, thanks. My head was like warm fur and you just shaved it all off. Esta tienda se llama Shop Smart. Shop y aquí viene toda la mexicanada. Que me gusta venir a cortarle el pelo a los niños a un lugar que se llama Pelitos. Y ahí mismo encontró a alguien el pollo que se lo cortara bien porque iba a otro lado, pero siempre había mucha línea y así. Y acá se lo dejan mejor y no hay tanta línea. Bueno, vamos a ir a las nieves. Es ese. Es el Lava Cake Sunday. Este. Vamos a ver qué tal.
más. Ay, trágate algo, Edna, pinche puerca. El del ángel. ¿Qué tal? ¿Bueno? Yo no sé. A ver, pruébalo y dime. Ay, se mira mucha joda. Ahí está. Miren qué grande y guapo se mira mi hijo. 5 de 5. 5 de 5, ok. Este es el de Leo, amigas. Miren lo que se va a comer Leo. Qué rico. Está bueno, Leo. A ver, pruébalo. A ver qué tal. Ya tenía uno ahí. Es de chicle, amigas. A ver. ¿Está bueno? Pollo de... Ay, se mira buena. No es con pistacho. No es con pistacho y caramelo. ¿Qué tal? A ver, pruébala, a ver qué tal. No es novato, mía. Next door. Casi no se mira por la luz. ¿Buena? Mordida. Mordida, diga. Amigas, les tengo que decir que no me gustó el pan. ¿No? No, no me gustó. Así que nos vamos a comer la nieve y lo demás con el caramelo. Sí, bien. Es domingo, saluda. Es domingo y vamos a hacer de desayunar Leo y yo. Vamos a hacer diferentes cosas porque cada quien quiere algo. No hagas cochinero. Este niño hace mucho cochinero, siempre vacía cosas a diferentes, como si hay un vaso de leche, le vacía el jugo al vaso. Bueno, basta de quejas, di basta de quejas. Basta. No. Ok. A él le vamos a hacer huevito con estos sausage. Voy a hacer de estas con... Los voy a freír en aceitito y los voy a poner canela y azúcar. Voy a hacer carne, huevito, frijoles. Ay, el pollo quiere huevo con chorizo. So, no sé si quiera huevo con carne y frijoles o huevo con chorizo y frijoles. Te la voy a preguntar. Y vamos a hacer un café. No hagas cochinero. No hagas cochinero. Estoy grabando todo. Bueno, amigos, les quiero enseñar allá atrás, pero no ha podido disfrutarlo ni Ángel de allá atrás porque está bien empapado porque no ha dejado de llover. Ay. Y aparte, ya le hace falta que le corten el zacate, pero por lo mismo que está mojado, no ha pasado. Dejen voltear la cámara. Ya les quiero enseñar todo atrás. Esto nomás es parte. Miren, amigas. Aquí está todo el agua ahí. Está bien empapado todo. Esta es la backyard. Y allá, por allá, hay mucho más. A ver, las voy a llevar por la ventana. Está el pollo. Y aquí está lo demás. Está bien grande el zacate, nomás que... Todo ahí esas plantas son las que tiene que cortar. Lo aquí está juntado un montón de agua, también se puede chingar la máquina. Pero bueno, miren. Ya quiero ver a Leo y a Ángel jugando allá atrás.
Pero ha estado muy frío o lloviendo. Hola amigos, amigas. Aquí está Home Depot, mamá. Estamos en Home Depot, la tienda de mamá. Así es. Ok, bueno, nos vemos al ratito. Exactamente al ratito. Hola, Tito, aquí está Monkey. ¿Y está Monkey? Saludo, Monkey. No quiere decir. Ay, no. Aquí estoy en la casa editándoles el vlog. Espero que les guste. El pollo fue a visitar a su mamá, nomás que no había nadie. Y ahorita se va a regresar. Pero de todos modos, aquí ya lo voy a cortar para poder editárselo y ya subirlo. Bueno, pues muy buenas noches. Ahorita vamos a cenar. No sabemos qué vamos a cenar, pero vamos a hacer algo. A ver si les grabo algo. No voy a despedirme por si les grabo algo. Pero si no les grabo, pues bye aquí. Hasta aquí, bye. Nos vemos, pues, amigas, la próxima semana. Bye.